del valle venir, pastorcitos del monte llegar. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en Él, quien lo duda. Desdichado de aquel que no acuda con la fe que le debe animar. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegad. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. El más afectuoso saludo de bienvenida en este cuarto día de la novena preparatoria al nacimiento espiritual de Jesús en nuestro corazón. En este 19 de diciembre, cuando estamos en todo el fragor de los días previos a la gran celebración de Navidad, hacemos un alto en el camino para celebrar la Eucaristía, sobre todo a través de televisión y de medios digitales, y para reflexionar la palabra del Señor. Todos estos días con mensajes profundos y mensajes de alguna manera iluminadores para la vida de cada uno de nosotros. Orando por ustedes, hermanos que nos ven en muchas partes de América Latina y más allá de estas fronteras del continente de la esperanza, para todos también los aquí presentes, con todo cariño, vamos a ofrecer esta Eucaristía por su salud y para que la paz que trae el Niño Dios a nuestra vida no sea un cliché, no sea un eslogan, sino que sea una realidad de vida en cada uno de nosotros. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz del Niño Dios próximo a nacer esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Al iniciar la Eucaristía vivimos el llamado momento penitencial, donde le decimos al Señor que nos dé esa serenidad del alma, ese equilibrio interior. La vida como sacerdote me demuestra que muchas personas se turban por pequeñeces, pierden su paz por cosas insignificantes. Hoy pidámosle al Señor esa gracia de conservar la paz interior, la paz en las familias, la paz entre los nuestros, permitiendo que la esperanza que nos trae el Niño Jesús sea más grande que nuestras pequeñas turbaciones, que el mundillo, porque es un mundillo de preocupaciones interiores que no nos robe esa serenidad del alma. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que te has dignado revelar al mundo el esplendor de tu gloria, por la maternidad virginal de María, concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincero afecto el gran misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoc. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel
se le apareció la mujer y le dijo: Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Él empezará a salvar a Israel de los filisteos. La mujer fue a decirle a su marido: Me ha visitado un hombre de Dios que por su aspecto terrible parecía un mensajero divino, pero no le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Solo dijo: Concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. La mujer de Manoah dio a luz un hijo y le puso de nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Contaré tus proezas, Señor mío, narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Señor, da la vida, tu palabra, Señor, da la paz, tu palabra, Señor, es eterna, tu palabra es la verdad. Amigos, el Señor esté con ustedes. Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abdías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo del turno de sacerdotes, según el ritual que le correspondía, le tocó entrar en el santuario a Zacarías a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso y de repente se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor, pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel, la estéril, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel:
¿Cómo estaré seguro de eso? Porque soy viejo y mi mujer estéril. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardara tanto en el santuario. Al salir del santuario no podía hablarles y el pueblo comprendió que había tenido una visión de Dios. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio sacerdotal en el templo, regresó a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir 5 meses diciendo, así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando en este tiempo del Adviento, entrando en la recta final. Y tenemos textos evangélicos muy poderosos en su mensaje que van construyendo como todo lo que es el gran acontecimiento, la encarnación de Dios en la imagen de un recién nacido para la humanidad. Hoy nos va mostrando historias, tanto en la primera lectura, el nacimiento imposible de Manoj, de un hijo de Manoj, Sansón, y el nacimiento imposible de Zacarías e Isabel, porque él era anciano y ella era estéril, Juan el Bautista. De alguna manera vamos reconociendo como en todos estos signos que nos preparan a la Navidad, el próximo lunes 25 de diciembre, nos preparan a reconocer que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Hoy cuántas situaciones en la vida personal de nosotros decimos, Dios no la puede cambiar, esta persona no va a cambiar. Y tú a fuerza de oración decirle al Señor, da de luz a esa persona, conviértela, que salga de su ceguera, que yo descubra la verdad, que yo viva en sinceridad, que yo viva de cara a Dios. Lo que para el hombre humanamente es imposible, para Dios es posible. Pero quisiera detenerme en una palabra que es clave durante todo este tiempo del Adviento, y es la palabra espera. Y de alguna manera su forma sustantivada, esperanza, esperanza. Todo el tema del Adviento está sintetizado en el misterio de una mujer embarazada que espera dar un hijo. Y eso hace una madre, en el lenguaje coloquial, cuando le da la gran noticia a su esposo, amor, ven temprano esta noche a la casa porque tengo una noticia para darte. Estoy esperando. Cuando una mujer dice eso, dice, estoy abierta a la vida. Y uno descubre que esa expresión para hablar de que está embarazada, estoy esperando un hijo, constituye la gran realidad de la vida. Toda existencia humana está constituida por sucesivas esperas. Uno espera en un banco a que le atiendan en la taquilla para sacar o consignar dinero. Tú esperas en el supermercado, haciendo también la fila en la caja registradora, esperando comprar un producto para Navidad. Tú esperas en medio del trancón o el taco de carros, en la gran autopista o en la gran carretera, esperando llegar a tu casa, encontrarte con los tuyos. Tú esperas que para esta Navidad muchos seres queridos que viven en otras latitudes puedan llegar con paz y bien a tu casa y encontrarse y celebrar la Navidad. La vida es una seguidilla de esperas, pero el ser humano tiene una actitud frente a la espera que es distinta de la espera en Dios. Las esperas humanas a veces son angustiadas. Hazte de cuenta que estás haciendo fila, repetimos, en ese supermercado, en la caja registradora. Miras la hora, te desesperas, te angustias, te toma o te coge el tráfico vehicular en una hora pico de alto flujo de carros, te desesperas, vas a llegar al banco y lo encuentras cerrado, te toma la impaciencia de su cuenta en tu corazón. A veces las esperas nuestras son con angustias,
son con impaciencia, son con dificultades, son esperas con rabia. La espera en Dios, la espera que tuvo Isabel y Zacarías de su futuro hijo, Juan el Bautista, la espera que tuvo Manoj de Sansón, como nos relata hoy la primera lectura, la espera que tiene la Virgen Santísima de su Hijo Jesús en el pesebre de Belén, es una espera con unas características muy especiales. Y hoy a cada uno de nosotros se nos invita a que tengamos esa espera o ese tipo de esperanza en la vida que a veces nos falta. Por más que nos llamamos personas de fe, nos angustiamos, nos picamos de hormigas, de bichos en el cuerpo, porque esperamos desesperados. Y una espera desesperada es espera humana, pero no es espera en Dios. A partir de esto, te doy una descripción de lo que son las cualidades de la espera o esperanza en Dios, tan distinta de las esperas humanas. La primera característica, la esperanza en Dios se hace con fe. Se hace sabiendo que las promesas de Dios se cumplen. Se hacen sin lugar a dudas, a miedos, a vacilaciones, a dubitaciones. No, la esperanza en Dios se apoya en una confianza cierta de que Dios siempre está a tu lado, de que Dios nunca te ha abandonado, que puede leer tu historia hacia el pasado en retrospectiva y sabes que Dios siempre te ha acompañado, porque entonces ahora, ¿por qué vas a desesperar si Dios siempre ha estado contigo? No esperemos como el mundo a veces, con desconfianza, esperar con miedo, esperar con duda. Esperemos como nos enseña a esperar María, Isabel, Zacarías, Manoj, el papá de Sansón. Esperemos confiando totalmente en Dios. Pero hay una segunda característica de la espera cristiana, la espera de María y de todos los personajes que por estos días se nos presentan en el pesebre. Es una espera con alegría. Yo cuando bendigo a una madre que está embarazada, leo en su mirada un brillo especial. Veo en sus ojos como otra realidad la vida que se está gestando y la alegría de esperar un mañana, un futuro mejor. Saber que ese niño o esa niña que va a nacer es una gran bendición para esa mamá, es una gran bendición para esa familia, es una gran bendición para el mundo. Hoy te hago una pregunta. ¿Tus esperas en la vida son con ansiedad, con tristeza? ¿O tu espera a la manera de María, Isabel, a la manera de Manoj, el papá de Sansón, es una espera con alegría? Una espera sabiendo que de Dios solo puedes esperar lo mejor. Esto nos tiene que poner a pensar y hacerlo reflexionar. Una tercera característica, la espera de los grandes de la Biblia, es una espera en paz, una espera con serenidad, una espera con sosiego. Muchas veces vemos que las personas están aceleradas, nerviosas. Hay que ponerse a mirar los rostros en un aeropuerto cuando han llamado a montarse, a apearse en el avión y la gente angustiada que se evacúe rápido la fila de ingreso a la aeronave. Hay que mirar tantas situaciones cuando se va a entrar a un estadio de fútbol, un espectáculo, la gente es ansiosa. La espera en Dios, repito, es una espera con serenidad, una espera con armonía, una espera con equilibrio. No una espera con nerviosismo, ansiedad, desasosiego, como son las esperas frecuentes que tenemos en el mundo y concretamente en este mes tan agitado de diciembre, de final de año y balances laborales, comerciales y demás. Cuarta característica de la espera que nos presentan estos grandes personajes del Nuevo Testamento. La espera en Dios es una espera con amor. Tú a veces esperas con rabia que tu esposo llegue temprano a la casa.
No ha cerrado la puerta, ya lo enciende esa cantaleta. A veces tu hijo esperas con dolor la llamada de ese hijo y nunca te marcó al teléfono. Y luego cuando un par de días después te marca, le reclamas, ah, te acordaste que tenías papá. Las esperas humanas, cada uno constata en su cotidianidad, a veces no son esperas amorosas. La gran esperanza del ser humano es el encuentro con Dios. Y ya no en el tema solo de Navidad, sino de Pascua, los santos nos señalan por qué nos da miedo morirnos si vamos al encuentro con el amor total de Dios. ¿Por qué nos da de alguna manera aprensión saber que en algún momento vamos a partir al encuentro con Dios? Si en verdad soñamos que la vida eterna es con Él, la muerte no debía de atemorizarnos ni de angustiarnos. Hoy un llamado: cuando esperas a alguien, ¿lo haces con amor o dices, le tengo todas anotadas y le voy a cantar la tabla? A veces nos pasamos los seres humanos de tediosos, cansones, porque queremos que la otra persona sea del tamaño de nuestro bolsillo. Y esperamos con rabia reacciones de otra persona y echamos pullas, vainas, pipos. Si a mí me dicen, padre, ¿cuál es el pecado más universal de la humanidad? Y yo digo, murmurar, murmurar, murmurar. ¿Y saben qué? Siempre se hace la murmuración a espaldas de la persona de quien se murmura. Siempre, siempre. Frente a ella a veces somos un sol. Y de espaldas a ella somos una noche oscura sin estrella ni luna llena. Esperamos de esa persona, pero con rabia, con resentimiento, entonces murmuramos de ella, porque no la podemos manipular o manejar. La espera en Dios, la espera de María, de su Hijo, fue una espera anhelante, una espera deseosa, una espera con amor. Quinta característica de la espera cristiana, es una espera con fortaleza. Nosotros no nos acobardamos esperando. Alguien puede decir, padre, estoy esperando la sentencia que me van a proferir la próxima semana, a ver si salgo de la cárcel o no. Y yo le digo, nada, fortaleza, que Dios está contigo. Iluminará a tu juez, iluminará a tu abogado defensor en ese proceso judicial. Pero la mayoría de la gente, frente a una sentencia, frente a un dictamen médico, cuando te han hecho un examen y no ha salido bueno, la gente espera acobardada. ¿Qué mira salir de ese diagnóstico médico? ¿Qué mira decir el abogado? Perderemos el juicio, seguiré en la cárcel. ¿Qué era hacer de mi vida? El Señor nos invita a esperar con fortaleza, sabiendo que Él es el fuerte, el santo por excelencia, que Él sostiene nuestra vida y que Él no defrauda en su apoyo y en su acompañamiento espiritual y personal. Sexta y penúltima palabra, aprendamos en la vida a esperar con sabiduría. Padre, que yo lucho con estos hijos que no cambian, no en el tiempo tuyo, en el tiempo humano, cambiarán en el tiempo de Dios. Padre, que me desespero, que quisiera tirar todo por la borda este matrimonio, no lo puedes hacer. Esperar con sabiduría es esperar mejores circunstancias en el tiempo de Dios. Esto es bello y esto nos pone a pensar cómo esperamos nosotros la Navidad. Terminamos con una séptima y última calificación de lo que es la esperanza cristiana, y valga esta redundancia, estamos llamados a esperar a Jesús, esperar con esperanza. Él traerá una vida mejor para todos. Él iluminará los corazones enceguecidos. Él descubrirá la maldad y la astucia de los torcidos. Él de alguna manera allanará el camino personal para la conversión, el camino de conversión que tenemos que hacer cada día. Él viene a traernos consuelos y de alguna manera enjugar, a secar las lágrimas que hay en nuestro corazón. Esperar a Jesús con esperanza es tal vez lo más hermoso de esta Navidad.
Yo te invito para que este 25 de diciembre no digas la frase cliché, la frase consabida, la frase manida, manoseada, desgastada, feliz Navidad. Y tú no sabes qué es la Navidad, tú no sabes qué es. Si dices feliz Navidad es porque ha nacido en tu corazón Jesús y porque sientes que esta espera del Adviento se ha hecho uno en fe, dos con alegría, tres con paz, cuatro con amor, cinco con fortaleza, seis con sabiduría, siete con esperanza. Esperas en el mundo, hay muchas, y las habrá. Esperamos también al final la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero aprendí en la vida una frase y con la cual quiero terminar, que me ha gustado muchísimo repetir en las predicaciones. Y es muy aplicable este tiempo del Adviento cuando esperamos el nacimiento del niño Jesús. Nunca la olvides y aplícala al hoy de tu vida. Tienes problemas, tienes dificultades, tienes pruebas, tienes conflictos con la familia, luchas por esta persona que tiene que cambiar, que tiene su corazón endurecido o enceguecido y otra persona la manipula, su novio, su amiga, no sé quién. Te voy a decir esto. Espera confiadamente en Dios, que el que en Dios verdaderamente espera, nunca, nunca desespera. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Mira bondadosamente, Señor, los dones que te presentamos y el poder de tu Espíritu consagre la ofrenda de nuestra debilidad. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias. Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Jesucristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo a venir y señaló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, Padre misericordioso, con ángeles y santos te aclamamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida,
santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo, el sacrificio santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Jesús y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de la Dulce Espera, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz a los corazones, al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en este mundo, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y plegarias de esta familia que congregas en esta Eucaristía, a través de televisión y medios digitales. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos en esta tierra, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de la eterna plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Al abrir nuestras manos, esperamos todo de Dios, y lo esperamos en la certeza de que Él no nos deja tirados, Él no nos deja decepcionados, Él no nos deja defraudados. En nuestra plegaria invoquémosle con fe diciendo: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, has dicho a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Allí en tu casa, en el lugar del mundo donde estés, si tienes a alguien, abraza a esa persona. Si no, desea paz al mundo entero. Con cariño, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na, na, nanita, na, na, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corres, clara y sonora, ruiseñor que la selva cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, na, na, nanita, na, na, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño,
bendito sea, bendito sea. Oremos. Padre Todopoderoso, al darte gracias por los dones recibidos, te rogamos, nos concedas prepararnos a celebrar con alma pura el nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En estos días en que la liturgia nos propone estas ferias privilegiadas del Adviento, desde el 17 hasta el 24 de diciembre inclusive, dirijamos como acción de gracias después de la comunión esta sencilla oración expresando nuestro deseo de recibir a Jesús que quiere nacer en el pesebre no solamente de nuestra casa, sino que quiere nacer en el pesebre más hermoso, el propio corazón. Nuestra cultura en Colombia, donde producimos esta Eucaristía, tenemos como un momento muy importante del Adviento preparatorio a la Navidad los días de la novena, novena de aguinaldo o novena al niño Jesús. Concluimos precisamente con la oración que la novena en Colombia, puede que en otros países del mundo también la hagan, para nosotros es tan importante, dirigiendo nuestra mirada al pesebre y expresando ese deseo a Jesús, ven a nuestras almas, ven a nuestras vidas, ven, no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros nuestra vida de tibieza, de fragilidad, de pecado. Ayúdanos a conseguir una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Os invito, amigos, en televisión, en redes, en silencio, pidan al niño Jesús por nacer aquella intención que hay en su corazón y que, como nos decía Margarita, la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, lo que pidamos por la encarnación y la infancia de Jesús, nada nos será negado. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y atenderás favorablemente nuestra súplica. Amén. Bueno, amigos, darles gracias por su audiencia, sus comentarios en redes sociales, invitarlos a que simplemente nos difundan, que cuenten a otras personas que existe este servicio. Padre, ¿de dónde sale este servicio? Simplemente de reconocer que estamos llamados a anunciar en todos los rincones de la tierra y que el amor de Dios no puede ser acallado. Es simplemente lo que nos mueve, el amor por las almas, el prestarles un servicio misionero, el sentir que el sacerdocio es más fecundo si no se le habla solo a 10, 15, 30 personas, sino a miles, a través de redes sociales, porque como nos mandó Jesús, vayan a todos los lugares de la tierra con toda la fuerza del Espíritu y anuncien a toda criatura el poder del amor de Dios. Es lo que queremos hacer, obedecer al Señor. Reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe en este día. Amén.
Vayan con Dios. Gracias, Padre. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río.